Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en nuestro curso de React.js que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces teníamos hecha nuestra primera aplicación, nuestras primeras modificaciones en lo que sería la aplicación con React. Ahora aquí vamos a crear un componente. Vamos a comenzar a trabajar con los componentes y lo que vamos es a crearnos aquí arriba una barra de navegación que va a ser de color rojo y va a tener un height de 80. Son propiedades, como ya debes conocer, que van en un archivo CSS. Pero esto no es tan sencillo como aparenta ser. Vamos entonces a comenzar paso a paso, Cibernauta, para que puedas entender qué es lo que estamos realizando. Y para ello vamos a crearnos un nuevo archivo dentro de SRC que debe tener el nombre del nuevo componente que vamos a realizar. Vamos a ello entonces. Hacemos clic aquí y a continuación lo vamos a llamar barra navegación.js. Debe ser un archivo JavaScript. ¿Okay? Aquí se nos abre entonces barra navegación.js. Lo primero que tenemos que hacer, Cibernauta, es hacer un import de esta sintaxis que ves aquí, import React Component. Es decir, vamos a verla mejor así. Import React, Component from React. Entonces allí tenemos lo que es la primera instrucción. Luego tenemos que llamar a la clase. Class. Y acá le vamos a colocar el mismo nombre, barra navegación. Y le decimos que extiende, extends. Component. ¿Okay? Abrimos y cerramos llave. A continuación viene el render. Render, aquí lo tenemos. ¿Okay? Render, paréntesis, paréntesis. Luego abrimos y cerramos llaves. Y aquí vendría un return. Siguiendo la especificación de la aplicación principal, Class App Extend Component, luego viene un render y luego un return. En el return, que como puedes ver aquí, es un return donde va un paréntesis que abre y uno que cierra. Abrirle paréntesis que abre y que cierra, punto y coma. Es donde vamos a colocar, vamos a quitarle por los momentos este punto y coma de acá. Es donde vamos a colocar el código necesario en HTML. Para ello voy a colocar mi primera div. Div. Y voy a cerrar mi div, obviamente. Epa. Div. Así. Aquí dentro del div voy a colocar mi barra de navegación, personalizada. Ok. Entonces aquí a esto todavía le falta Cibernaut. ¿Cómo podemos hacer para crear una hoja de estilo para darle estilo a esto? Bueno, lo ideal sería crearnos un nuevo archivo con el mismo nombre, barra navegación, pero CSS. Entonces, barra, con el mismo nombre, barra navegación punto CSS. Y aquí tenemos a barra navegación CSS.
Entonces, Cibernauta ve, aquí voy a colocar lo siguiente en barra navegación punto css. Ve que no colocamos como en los archivos tradicionales. Si podemos ver aquí en app css, puedes colocar punto, pero en mi caso yo voy a colocar acá punto div punto, y ahora sí voy a colocar mi navbar así. Aquí se me fue este punto, disculpa. Ahora sí, div mi navbar. Aquí voy a colocarle un background, que el background va a ser de color rojo. Red, acá. Y como te dije, vamos a colocarle un height de 100 píxeles. Vamos a colocarle así, 100 píxeles. Aquí tenemos entonces nuestro archivo barra navegación punto css que tiene un div minapbar. Nos regresamos aquí y debemos ahora importarlo para que lo pueda reconocer el componente. Entonces, para ello colocamos import y a continuación comillitas sencillas, punto y coma, y le decimos punto slash barra navegación punto css. Perfecto. Ahora, aquí si tengo que llamar a mi archivo css y le digo class name y llamo entonces a mi div que coloqué aquí, mi navbar. Coloco mi navbar. Voy a revisar que la sintaxis esté correcta. Es toda en minúsculas. Hay que tener cuidado aquí con esto. Mi navbar. Ok. A esto nos falta aquí algo más. Si te vas aquí a la aplicación appjs, te dice export default app. Entonces aquí debemos exportar, así, export default, y el nombre del componente, barra navegación, punto y coma, y guardamos. Y aquí nuestro componente barra navegación.js ha quedado finalizado. Ahora vamos a integrarlo a la aplicación. ¿Cómo hacemos entonces para integrarlo aquí a la aplicación que ya tenemos? Es decir, a la página web que ya tenemos para que pueda aparecer en la parte superior. Bueno, en primer lugar coloco un import aquí. Un import desde el app.js, que vendría siendo el archivo principal, y le digo barra navegación, y ahora le digo from, donde es que está localizado, como hicimos arriba en el logo, como él hizo en el logo, slash. Y aquí le digo barra navegación. Simplemente cierro con mi punto y coma. Perfecto. Ahora, luego nos vamos dentro de class name, porque tenemos que tener claro que primero viene el header, class name, app header, donde viene el logo, que es la parte de acá, y nosotros lo queremos colocar es arriba del header y del logo. Entonces aquí yo llamo a mi clase en forma de
tag. Mira, ve, así se llama el componente. Barra navegación, slash y listo. Aquí tenemos nuestro componente como debería ser. Si guardamos aquí Cibernauta, guardamos todo, nos vamos al compilador, vemos que el compilador sigue estando activo y no refleja que haya habido ninguna nueva compilación. Pero si me voy al navegador, nota ahora mi barra de navegación personalizada. Entonces ya tenemos un componente dentro de la aplicación y sabemos entonces cómo es que se crea dicho componente con las instrucciones básicas. Sabemos cómo se utiliza el CSS, cómo podemos llamarlo desde el mismo componente y cómo podemos integrarlo en la aplicación principal. Bien, Cibernauta, entonces en el próximo video veremos cómo instalar otras librerías adicionales, incluyendo el Bootstrap 4. ¿Ok? Nos veremos entonces en el video número 5 de esta serie, esperando que lo que has aprendido hasta los momentos te sea de utilidad. Hasta entonces.